¿Qué le parece a lo de Puigdemont? Las cosas claras. Perdona, no te pongas delante de mí, ¿vale? ¿Qué le parece a lo de Puigdemont? No te pongas delante de mí. ¿Me puedes contestar, por favor? No, no te voy a contestar. ¿Qué le parece a lo de Puigdemont? No te pongas delante de mí. ¿Qué le parece a lo de Puigdemont? No te pongas delante de mí, que llama a la policía. Llama a quien quiera. Por favor, por favor. Llama a quien quiera. Pueden llamar a la policía. Llama a la policía, por favor. Ahora le contesto. Nada, que no me quiere contestar. Ahora delante de la policía le contesto. Que quiera, hombre, no pasa nada. No necesitamos de vida. Este señor está intentando impedir que... No, eso es mentira. Está coaccionando. Eso es falso. Es una pregunta. Llame a la policía ahora mismo. Ya le dejo seguir, sí, a usted. Pero no me va a contestar a la pregunta de Puigdemont. La policía, no voy a viajar con este señor. No me va a contestar lo de Puigdemont. Llame usted a la policía. El tren no sale porque le va a preguntar. Usted me ha impedido el paso cuando le he pedido que dejara pasar. Pase usted. ¿Qué dice, hombre? No mienta, hombre. Pero a lo de Puigdemont, vas a contestar, ¿verdad? ¿Baja del vagón? Ah, ¿por qué? ¿Quién se cree usted? ¿Quién se cree usted? Un diputado del Parlamento Español. ¿Y qué? Ese es el concepto que tiene. Ahora responde usted. Perdona, claro, obviamente. Pero si yo no he hecho nada. Si solamente es una pregunta al señor diputado, que no responde, por cierto. Le contesta lo de Puigdemont, tanto que el puto peso de los cojones, que no dicen nada. No, antes decía que Puigdemont hacía el ridículo. Y ahora no me callo. Este señor es un diputado, ya ni yo a usted le quiero escuchar tampoco, pero quiero escuchar al señor diputado, al exalcalde de Valladolid. A ese sí que le quiero escuchar. Este señor, llamen a la policía y bájenle de él. ¿Qué les ha ocurrido? Nada, que le hice una pregunta al diputado y ya está, nada más. Se ha ofendido. ¡Silencio! 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 ¡Silencio!